dejado cositas guapas. ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naki Koopa y estamos aquí de regreso con Just a Track. Sí, otra vez Naoki perdiendo la cabeza y lo más seguro muriéndose de vergüenza por el hecho de que hemos iniciado anteriormente el primer episodio de esta historia tan curiosa de simulador de citas, en donde se encuentran de principales rutas los protagonistas de cada una de las partes de JoJo's Bizarre Adventure y... ¡cómo no! He ido por... mi amor platónico, el personaje que adoro sobre todos los protagonistas, Jotaro Kuyo, el cual no está dejando las cosas nada fáciles desde luego para iniciar, tal vez, una pequeña relación. De todas maneras, al parecer, en este universo alterno extraño, Jolin también existe, que es la protagonista de la sexta parte de JoJo's Bizarre Adventure, y en vez de ser la hija de Jotaro, de hecho es su hermana. So, gracias a ella hemos podido acercarnos a él, como estamos en su cuarto y todo. ¿Quién lo hubiera dicho, ah? So, después de todo esto, se supone que iba a entregarme la tarea, pero... I don't know, creo que voy a intentar hacer una ligera conversación de todo esto. Aunque sea, tengo que tener cuidado con lo que digo. El tipo parece como una bomba de tiempo andante. Un movimiento equivocado y él explotará. Ok. Alguna vez te veré en la escuela, así que... ¿sois tú y tu hermana? ¿Dónde están vuestros padres? Ok. Naoki, vas bien. Tranquila, no te preocupes. Solo procura tener delicadeza. Tal vez interponerme demasiado en los temas familiares sea mucho, tal vez demasiado. No creo que sea algo de lo que quiera hablar. Tal vez también mencionar el tema de la escuela no sea bueno. Pero hay algo que él y yo tenemos en común ahora mismo, so podría ser una manera para hacer una conversación ligera. Tomo que la oceanología o lo que sea es tu tema, tu cosa, lo que te agrada. Más o menos. ¡Yes! ¡Conseguí que dijera algo! Él habla rápidamente, lanzando una mirada de regreso hacia su estantería. Específicamente biología marina. Hay una diferencia. ¡Oh, sí! ¡Desde luego, desde luego! ¿En serio? De alguna manera parece lo mismo para mí. Honestamente, ambos lidian y se encargan de cosas del océano, ¿cierto? No sé exactamente cómo va, pero bueno. Puedo ver a Jotaro dando un pequeño suspiro. Él se da la vuelta, su expresión de repente es seria y no atemorizante. La oceanología se encarga del océano en sí, el agua. ¡Hey! ¡This is great! ¡I'm so happy! ¡Estoy sacando una conversación! Él levanta un dedo para hacer su punto y de alguna manera me siento como... como una cría siendo enseñado lo correcto de lo malo. Pero la biología marina es sobre la vida en el océano. Ah, así que ¿te gustan los peces? No lo he querido poner de esa manera, I'm sorry. Él duda a la vez que él piensa sobre cómo responderme. Sí. I actually like it too. Me gusta bastante. Uno de los animales que siempre he estado investigando desde hace muchísimos años son los tiburones. So, ya sé que no parecen las criaturas tal vez más amigables para investigar, pero... no sé, me gustan mucho desde que era una niña pequeña. Sounds ridiculous actually, but... Jotaro da su espalda hacia mí de nuevo para continuar buscando sobre cosas sobre su tarea. ¿Tienes interés en la biología marina también? Oh, no puedo ver su rostro, así que es duro decir lo que él está pensando. Pero esta es la primera vez que él realmente me ha preguntado algo, ¿no es así? O sea, es lo más honesto de este eso. Supongo. Esto,
El océano es bastante mágico y misterioso al mismo tiempo. Una de las hermosuras naturales de la Tierra, ¿sí? Quiero decir, ¿qué crío alguna vez no ha pasado a través de una obsesiva fase de tiburones? Sí, ok. Con la conversación aparentemente llegando a su fin, me relajo. ¡Yah! Sí, este tipo es intimidante. Bueno, pero no es mala persona. Pero él solo es una persona normal, como el resto de nosotros, ¿no es así? ¡Ya! Yeah. Aquí está. ¡Oh! Él mantiene el montón de tarea y él se dirige hacia mí. Ah, el primer papel tiene algunos bordes agotados, pero sigue estando rellenado. Lo tomo y lo paso para comprobar la completación. ¡Gracias! Se lo daré al señor Jonathan inmediatamente. So, thank you. Gracias. Como no hay nada en absoluto que agradecer, I guess. Tan pronto como él lo dice, él se dirige fuera hacia el pasillo, dejándome sola en su cuarto de nuevo. Vale, entonces. Espero unos cuantos segundos, pero él no regresa. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Tal vez debería irme. I mean, no es buena idea que me quede. Espero por un rato antes de regresar hacia el pasillo. Él no está en ninguna parte aquí tampoco. Vale, entonces, mis pies se me llevan hacia cerca de la pared con imágenes colgando. Me inclino más de cerca para tener una mejor ojeada. Hay una Jolín más joven con la misma clase de cabello. Un Jotaro más joven, el cual... ¿Está sonriendo? Bueno, él sonríe. That's... Bueno, eso es de alguna manera duro de imaginar ahora. Lo dejo pasar al pensamiento. Aún así, no creo que dejaría pasar la oportunidad de ver eso. Sí, su sonrisa es bonita, actually. Sería comparable a presenciar a un críptido con mis propios dos ojos. ¡Hey! Pero estoy seguro de que nadie me creería. Demonios, no creo que alguien me creería si les contara que de alguna manera me hice amiga de su hermana. De hecho, pasé por la casa de Jotaro y... Y me llené de saque de mi propia curiosidad. Me pausé y momentáneamente consideré en irme. Jotaro parece como el tipo que... que se dirigiría a mi cuello si él me atrapara andando a hurtadillas alrededor de su casa. Pero al mismo tiempo, no es como que conozca al tipo lo suficiente para decir eso de seguro. Me agito yo misma y me muevo hacia la siguiente cosa que atrapa mi atención. Hasta que acabo encontrándome en la cocina. Coloco mi cabeza brevemente, tomando nota de la cesta de frutas en el mostrador. Estaría mintiendo si dijera que los retratos de familia y la fruta era exactamente lo que estaba esperando encontrar mientras estaba rondando por los alrededores de la casa de Jotaro. Miro hacia las puertas en el pasillo. A mi izquierda, la puerta tiene una señal manteniéndola. Jolín estaba pintado justo en colores brillantes sobre la señal. Y puedo escuchar música desde la puerta. So, este será el cuarto de Jolín. La otra puerta, la puerta de Jotaro, tiene también una señal. ¿Ah? Voy a hurtadillas más cerca hasta que puedo leer lo que hay colocado en la placa y casi reí. El nombre de Jotaro está pintado en esta. Es menos emblemático que el de Jolín y por un momento considero la posibilidad de que quizá ella fue la que lo hizo para él. Probablemente cuando ella era incluso más joven. That's cute. No parece como que ella haría algo como eso ahora. Me dirijo más profundo hacia el pasillo, donde otra puerta me espera. Esta no tiene decoración, pero puedo escuchar el sonido de agua corriendo desde el otro lado. ¿Ah? Eso tiene que ser el baño. Espera. Si Jolín está en su cuarto haciendo su tarea,
y los dos viven solos. Supongo que Yotaro tomó el comentario de la ducha de Jolín de corazón, pero en serio. ¿En serio aún así? ¿Él realmente solo se fue a la ducha sin decir adiós hacia mí o mostrarme la manera de salir? Supongo que no puedo guardar rencor contra él demasiado. Este tipo parece bastante desafiante socialmente, un poco. Con un sonrojo quemando mis mejillas, decido que es probablemente momento para que me vaya. Ya, excuse me, me dirijo a una salida rápida. ¡Adiós! ¡It was a pleasure! No me hubiese... Habría sido demasiado si hubiera visto una escena que podría haberme comprometido bastante. But everything went fine. Con todo dicho y hecho, me dirijo hacia mi casa. Por un breve segundo me encuentro preguntándome si Yotaro de hecho va a mostrarse en clase un día. Bueno, si él alguna vez lo hace, definitivamente le esperaré. Y si él es expulsado, bueno... Supongo que nunca realmente le veré de nuevo. Sería una pena, pero es lo que es, ¿cierto? ¡No, no, no! ¡Hay que tener fe! ¿Oh? ¿Mm? ¿What was that? ¿What? ¿Huh? ¿Es de nuevo el despertador? ¿What? Parte de mí quiere tomar una nota del libro delincuentes de Yotaro y solo no ir a la escuela hoy. Me siento con un suspiro. Hora de prepararse, supongo. Dura vida, pero ¿qué se le va a hacer? De camino a la escuela paso a la casa de Yotaro. Podría intentar algo, pero puedo ver que su salón está iluminado. Bueno, salto sobre mis pasos, debatiendo si debería invitar a Yotaro a la clase y arriesgarme a molestarle. Las cortinas están abiertas, así que puedo ver un poco de movimiento. Echo una ojeada a través de la ventana, llegando decentemente y... Espera, ¿es eso...? What? Oh, that's actually very cute. Oh. Lo que veo no era lo que estaba esperando. Entonces de nuevo no sabía que lo que estaba esperando. Jolín está sentada en el suelo con Yotaro detrás de ella, con las manos en su cabello a la vez que él... Delicadamente lo estiliza. Parecen estar hablando sobre qué demonios siquiera sé. Pero parece como que tal interacción natural me trae a la mente la posibilidad de Yotaro haciendo esto hacia ella cada día. El pensamiento calienta mi corazón. Era tan poco típico de la imagen de Yotaro que he mantenido por tanto. Este delincuente secretivo con rostro de perra cuidadosamente está estilizando el cabello de su hermana pequeña. Me pregunto si él era el que tiñó su cabello para ella también, o al menos la llevó al salón y pagó porque se lo hicieran. Me doy de cuenta de las otras veces que los he visto juntos, este momento es cuando parecen más cercanos. Pero quizás son siempre tan cercanos. ¿O esto es una cosa que pueden hacer juntos de todas las veces que de otros intereses o hobbies? No es que estilizar el cabello encaje con Yotaro, porque realmente no lo hace. Bueno, no es que sea un peluquero, ¿da? Pero viendo que es algo que él probablemente haga por Jolín, definitivamente alberga ahora luz hacia el tipo. Finalmente regreso hacia arriba no queriendo ser atrapada y voy hacia la puerta delantera. Estoy sonriendo y no puedo pararlo, pero presiono la campana de cualquier modo. Por un momento me pregunto quién va a responder. Jolín. ¡Hi! Tu pelo está precioso, como siempre. Pero antes de que pueda poner más pensamientos sobre esa pregunta, la puerta se abre y Jolín me está permaneciendo en la entrada. Estoy a punto de saludarla cuando me doy de cuenta de que... de los pompones del cabello sobre su cabeza. El resto de su cabello está abajo, sin estar estilizado. ¡Oh! Allí, podría haber esperado un poco porque Yotaro terminara su cabello. ¡Yotaro! ¡Tu amiga está aquí! ¿Eh? Yo tampoco creo que sea su amiga, ¿no?
Ella sale fuera antes de que pueda decir algo hacia ella y desaparece dentro. No te preocupes, haré el resto por mí misma. ¡Ja! La escucho hablar hacia su hermano desde dentro y pronto estoy mirando hacia Jotaro Kuyo yo misma. Hi again! Esto... bueno... Vale, por favor, Naoki, piensa en algo que sea decente. Después de haber visto eso, quiero decir... Jotaro solo me mira. Cualquier pista de suavidad que vi minutos antes ha vuelto a ser duro y afilado. Supongo que no puedo realmente esperar mucho más del tipo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Escuela! Es una palabra al menos irrazonable. ¡Sonome! Estoy sonriendo demasiado, haciendo lo obvio que averigüé alguna clase de secreto. Bueno, solo preguntándome si vas a venir hoy. Él no reacciona al principio, pero él podría también haberlo regañado o girado sus ojos. No lo sé. Es una respuesta al menos. Mejor que me cierre la puerta directamente. Bueno, ¿no es un no duro? ¿Quizá hay esperanza? Así que si vas, probablemente será para una cosilla rápida. Probablemente. Hasta el hombre de pocas palabras, sí, es lo que hay. Entonces de nuevo supongo que debería estar agradecida por el par que él me ha dado de lejos. Bueno, supongo que solo iré. Iba a preguntar si querías que fuéramos ahí juntos. Empiezo a ponerme rígida sobre mis pies. Estar permaneciendo bajo su verja siempre parece estar atormentando considerando que él es tan duro de leer. Pero él no dice nada, como que está esperando que continúe. Pero... si no te has hecho a la idea, solo iré. No quiero llegar tarde. Fuerzo una risa que suena más dolorida que cualquier cosa y con un rápido asentimiento estoy dándome la vuelta y yéndome apropiadamente. ¿Seriously? ¿Seriously now? ¿Por qué seré tan tonta, en serio? Incluso hasta me veo yo siendo capaz de hacer algo así. Continúo bajo la carretera, procesando lo que acabó de suceder. No es un sin cerebro que no conozca sobre el tipo y lo que presencié es solo prueba de eso más. Jotaro ha solo sido bastante evasivo. Él siempre parece querer estar solo, nunca dice mucho de nada. Dios, ¿por qué incluso me importa? Pero honestamente no puedo evitarlo. Hasta este punto estoy bastante envuelta. Pensar que todo esto inició de dejar caer la tarea de ese tipo... ¡Oh, mierda! ¿Qué hay sobre mi tarea? ¡Oh, damn! Sé que la terminé la última noche, pero lo puse todo en mi mochila antes de que dejara... Paro de caminar y rápidamente desabrocho mi mochila, encontrando que el cuaderno que había mantenido mis últimos asignamientos estaba desaparecido. ¡No! ¡No, no, 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 fastidies! Sin siquiera dejarme procesar otro pensamiento, doy la vuelta y corro de regreso a casa. Por favor, cuaderno, por favor. Camino hacia clase tan preparada como nunca para tomar el día. Pero un nuevo suspiro, una nueva vista empuja mi atención hacia la parte trasera de la clase. ¿Huh? Jotaro está sentado en su punto asignado, con los pies en lo alto del pupitre y con el sombrero puesto sobre sus ojos. ¿Jotaro? ¿Él está dormido? Y más importante, ¿es ese realmente él? Porque no me lo estoy creyendo ni yo. ¿Aquí? ¿En la escuela? A la vez que me aproximo hacia mi propio pupitre, me acerco más a él. No hay manera de que esto sea algún impostor. Quiero decir, no es tan oigo y boingo para hacer algún tipo de cosa como esto, que yo sepa. ¿Quién puede confundir el borde de esa mandíbula? Empujo mi silla y me siento, con mis ojos aún atascados en Jotaro. Es extraño verle en la escuela.
Cada vez antes de esto, solo le he visto en su casa. Bueno, tal vez debería saludarle, sería lo lógico, ¿no? Quiero decir, no me voy a quedar quieta. Aclaro mi garganta para anunciar mi presencia. ¡Buenos días, Jotaro! Es bueno verte aquí por una vez. Jotaro no dice nada, pero empuja la punta de su sombrero hacia abajo de su rostro. No puedo evitarlo, pero verlo como su propia manera de saludar. ¡Great! ¡Hola, señorita Irina! Oh, ya veo que la parejita incluso está aquí. No podría ser capaz de... No, Irina y Jonathan están muy bien juntos. Hoy estaré emparejándoos a todos con un compañero. Oh, a pesar de la dulce sonrisa de la señorita Irina, todos alrededor de mí gruñen. El trabajo en grupo nunca tiene ningún fan, ¿no es así? ¿Quién lo tiene? Confiad en mí, todos querréis un compañero para este proyecto. Su sonrisa es inquebrantable a la vez que ella se refiere a uno de los objetos en su pupitre. Es... ¿ah? ¿Huh? Es un... ¿un saco? De como este... Damn, flor. Este... ¡ah! Lo tengo en la punta de la lengua, no puede ser. Ah, bueno... Vosotros y vuestro compañero estaréis tomando el rol de padres. Vuestro asignamiento es simplemente encargaros del bebé. En otras palabras, ¡un saco! Ah, es lo típico como en Estados Unidos cuando ponen a cuidar a una pareja de un huevo. Ella recoge el saco y lo desliza en sus brazos como si fuera un bebé real. Algunos estudiantes ríen, ya decidiendo que este proyecto no tendrá ningún esfuerzo. La atmósfera también se aligera con la mayoría de nosotros pensando que será bastante divertido. Por supuesto, podría ser una pesadilla dependiendo de quienes terminen volviéndose su prole. Estaréis pasando la clase de hoy encontrándoos con vuestro compañero, nombrando a vuestro hijo y dirigiéndolo hacia vosotros. La señorita Irina ajusta el bebé del saco y mira hacia algún papeleo en el podium del profesor. Ya os he dividido en parejas, así que escuchad de cerca vuestro nombre y con quién estaréis trabajando. Oh, ok. A mí no es que me importe, aunque nunca he tenido mucha suerte cuando se trata de proyectos en grupo. Siempre que a lo mejor me ponían con alguien, normalmente me apartaban y luego tenía que trabajar por mí sola. Lo cual es un asco. Me inclino atrás en mi silla, anticipando mi destino. Con quien quiera que permanezca, estoy segura de que no será demasiado malo. Si es alguien que permanece más cerca de su grado, estoy más que vinculada a manejar este proyecto como quieren. Pero si es alguien con quien no me puede importar menos, puedo afrontar parar y asegurarme de que ambos pasamos. ¿Naoki? Me levanté mi cabeza para darle mi atención. Oh, boy. Y Jotaro Kuyo. ¡No puede ser! Espera, ¿en serio? ¡Ayúdenme! Miro hacia Jotaro y él solo asiente hacia mí. Si él ya está agotado con este proyecto, no le culpo. Él probablemente, definitivamente... Piensa que soy extraña. Pero no es como que seamos extraños. La señorita Irina termina leyendo su lista de parejas y nos deja irnos. Uno de vosotros, cada uno de vosotros que venga y atrape a vuestro bebé, también tenéis otros materiales para que lo decoréis. Me doy la vuelta hacia Jotaro, pero él ya está levantándose y dirigiéndose a la parte delantera de la clase para recolectar lo que necesitamos. No puedo decir lo que él está recogiendo, pero él pronto está haciendo su camino hacia mí con los brazos llenos de suplementos. No está... Posiblemente no vamos a usar todo esto, ¿cierto? Quizá él me tenía en mente cuando él los reunió. Me veo como la tipa... como una persona típica de artesanía. Bueno, me gusta la artesanía en sí. Él me...
Él se dirige a un asiento vacío más cerca hacia el mío y coloca las cosas en mi pupitre. Excuse me. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Ah, esto... ¿Soy solo yo o él parece un poco entusiasmado sobre esto? Ah, honestamente no sé. A ver, creo que he ido bastante bien de lejos, so it's not the moment to fuck up. Tengo una idea. ¿Cómo lo llamaría él ahora que lo pienso? Puedes elegir, no soy la mejor con los nombres. Jotaro se queda en silencio por un momento para pensar. Él realmente está poniendo algo de pensamiento en ello. Empiezo a preguntarme si él se rendirá e insisto en que se le ocurra algo, pero entonces él levanta un dedo. Jota. ¿Jota? Jotaro agita su cabeza. Jota. ¿No es eso lo que dije? ¿Como tu nombre? No. ¿Él está sonrojado? Es que agarra mi pincel para escribir algo en mi cuaderno. Jota. Oh, Jota. Con eso hecho, vamos a personalizarlo. Agarro el saco y lo ajusto entre nosotros. ¿Cómo quieres hacer esto? Jotaro pasa un rollo de cinta a la vez que él mira hacia el saco. Necesita una cara. Él sugiere, dándole toques hacia ello. Cierto, así que los ojos y... Jotaro agarra el saco y empuja algo fuera de su bolsillo. Es un cigarrillo. No trato de detenerle y solo observo. ¿Qué demonios está haciendo con esa cosa? Esto... Jotaro suelta un pedazo de cinta y lo pega, pega el cigarrillo hacia el bebé. Ahí está su boca. ¡Pero no creo que sea la manera! ¡Erina nos va a suspender seguro! Él asegura con más cinta y agarra uno de los marcadores que él trajo para dibujar una sonrisa retorcida. El cigarrillo es colocado perfectamente como si estuviera entre sus labios. Solo lo miro, incrédula, sin palabras. Supongo... Sí, eso funcionará. Ahora solo necesita ojos. Jotaro me da el rotulador. Tu turno. Oh, ok. Lo tomo y doy toques contra mi barbilla en pensamiento. Los ojos de este crío pueden hacer o romper su apariencia. No es como que soy Picasso o algo, pero veamos ahora cómo resulta esto. ¿Ojos adorables o ojos que den miedo? Tal vez algo demasiado... Les trae, a ver. En esta clase de mundo se es recompensado por ser bastante adorable, ¿no dirías eso? Jotaro solo agita los hombros y me observa dibujar. Seguro, ojos kawaiis contrastan duramente con el borde del cigarrillo, pero hace que nuestro crío sea más único. Cuando está terminado, me cierro el rotulador y se lo muestro a Jotaro. Adorable, ¿sí? Supongo. Ten. Doy palmadas a la cabeza del bebé. Está bien, Jota. Por supuesto, tu papá piensa que eres la cosa más adorable en la existencia. Ignoro la extraña mirada que Jotaro me da. Venga, tío, déjame divertirme con esto. Ahora que el bebé tiene un rostro, ambos de nosotros parecemos bastante satisfechos. Así que me levanto para regresar el resto de los materiales. A la vez que me siento, la señorita Erina habla. Antes de que la clase termine, decidid quién va a cuidar de vuestro hijo durante la primera semana. Estaréis intercambiando deberes de padres cada semana hasta el fin del proyecto. Miro hacia Jotaro y doy una palmada al saco. Me encargaré de Jota por la primera semana, ¿está eso bien? Jotaro asiente, alzando la mano para ajustar el cigarrillo que él pegó. Seguro. Esto quiere decir que tú estarás regresando, ¿cierto? Al menos cuando tengamos que intercambiar. Él se pausa y me mira.
Sería un movimiento de imbécil empezar a dejar la escuela de nuevo y hacerme una madre soltera. Seamos realistas. Sí, regresaré. Thank you. Él se acerca más al bebé hacia mí y empuja la parte de sombrero. Ah, that's adorable. ¡Yotaro! Trato de alcanzarle con Yota en mis brazos. Tan pronto como la señorita Irina dejó ir la clase, él no desperdició tiempo en irse. Pero cuando él me escuchó llamar su nombre, él se pausó y me miró. Bueno, vivimos en la misma carretera, así que ¿qué tal si caminamos hasta casa juntos? Ofrezco una sonrisa. Seguro, no somos exactamente amigos, pero estamos llegando ahí, ¿no es así? Quiero pensar, tal vez, por favor. Pero antes de que Yotaro pueda responder, alguien choca contra mí desde detrás. ¿Oh? Asustada, dejo caer a Yota en el suelo. ¡Oh, no! Todo pareció suceder en cámara lenta. Observé a nuestro niño tambalearse fuera de mis manos y caer derramado al suelo. Mis entrañas se congelan en pánico cuando veo el borde del saco derramarse. ¡Oh, no! ¡No! ¡Yota! ¡Yotaro! Miro hacia arriba, pero él se ha ido. ¡Oh! ¡Oh, no puede ser! ¡En serio! Los estudiantes están caminando o se ríen o expresan su simpatía. Pero me caigo sobre mis rodillas y trato de reunir el contenido de regreso al saco. ¡Qué inicio perfecto para este maldito proyecto! Ni siquiera ha sido una hora y mi bebé está muerto. Debería probablemente llegar al mercado más tarde para comprar cinta adhesiva y más para rellenar a Yota. ¡Qué gran inicio! La campana suena y con ello comienza el periodo del almuerzo. Es el turno de Yotaro de tomar a Yota y de encargarse de él, pero no le he visto en todo el día. Por supuesto, siempre es posible que él dejara las clases. Viejos hábitos, ¿cierto? Pero él dijo que él estaría aquí. De cualquier manera, si él realmente no se muestra hoy, me dejaré pasar por su casa y solo dejaré caer al bebé. Dios, suena como que estamos divorciados y solo ha sido una semana. Y con Yota en mis brazos, me ajusto en búsqueda de Yotaro. No tengo ni idea de dónde empezar, pero tengo que intentarlo. Venga, se puede. Mi búsqueda me toma fuera por un presentimiento. Miro de izquierda a derecha a la vez que camino a través del campus. Quizá él está detrás del edificio, siendo un delincuente estereotípico. ¿Ah? ¿Qué? Camino justo contra algo o alguien y me envía cayendo hacia atrás en el suelo. Mis instintos parentales se despiertan y aguanto a Yota fuertemente contra mi pecho. Esto solo quiere decir que mis brazos no están libres de romperse de mi caída y mi trasero siente el choque del impacto. ¡Auch! ¡Hijo de puta! Me tenso sintiendo el dolor de un... Mis disculpas. ¿Kakuin? Miro hacia arriba y veo a un pelirrojo. Él está elevando su mano hacia mí y la tomo. Con su ayuda regreso sobre mis pies. Este tipo se ve familiar. Por supuesto que se ve familiar, es Kakuin. Gracias. No hay necesidad de agradecérmelo. Yo fui el que te noqueó. Él ofrece una sonrisa disculpante y mira desde Yota hacia mí. Ah, tu vecino Yotaro, ¿no es así? Y su compañera para tareas caseras. ¡Guau! ¿Quién es este tipo? Sí, como lo sabes. Tomo un paso hacia atrás y él parece darse cuenta de mi sospecha elevándose. En respuesta, él solo agacha su cabeza saludando. Soy Kakuin, un amigo de Yotaro. Espera. ¿Así que Yotaro tiene amigos? ¡Ven! ¡Oh! Soy Naoki. ¿Yotaro no te contó eso? No, para nada. Él solo te describió hacia mí. No sé cómo sentirme. Quiero decir, al menos me describió... That's something, ¿no?
¿Qué es lo que él dijo sobre mí solo por curiosidad? ¿En serio? ¿Qué es lo que él dijo? Kakoin solo sonríe hacia mí conocedoramente. Que tú eres su nueva vecina y compañera. Ah, supongo que cualquier cosa que sea no se me está permitido saberlo. Bueno, ¿qué hay de ti? ¿Eres realmente su amigo? Él siempre parecía como el tipo solitario. Quizá amigo es la palabra equivocada para ello. Él parece pensar para él mismo, hablando sobre misterioso. De cualquier modo, ¿estás buscándole? Asentí y elevé al bebé. Sí, es su turno de encargarse de Jouta, de apartarlo de mis manos por una semana. Kakoin aguanta una risa y apunta detrás de mí. Él está tomando un descanso detrás de la escuela y una vez que veas las escaleras, siguen adelante y te encontrarás con él. Así que estaba en lo cierto. Entendido. Gracias. Muy amable. Me despido y me dirijo y elevo el paso a la vez que escuché donde Kakoin indicó. Wow. Breakdown. Bueno, tenía que haber referencias en todos lados. El olor de basura húmeda me recibe cuanto más cerca llego. No hay manera de que Jotaro esté dispuesto a pasar su tiempo aquí. Pero camino pasando los cubos a la vez que, tal como Kakoin dijo, y recojo y detecto un humo de cigarrillo y me pauso. ¿Jotaro? Llamo sin esperar mucha respuesta. Sí. ¡Oh! Miro en dirección de su voz y le veo sentado en el suelo e inclinándose contra la pared. Él está mirándome con un cigarrillo iluminado entre sus labios. ¡Oh, ey! Permanezco incómodamente esperando por alguna clase de respuesta, pero él solo suelta el cigarrillo hacia el suelo y deja soltar un suave suspiro a la vez que él se levanta. Lo siento por molestar tu paz, supongo. Yeah, sorry. Ok. Vayamos a qué estás haciendo aquí. No creo que el otro comentario sea muy amable. Me relajo un poco, dándome cuenta de que no hay realmente hostilidad entre nosotros. Pero él no está diciendo nada o incluso mirándome. Así que, ¿qué estás haciendo de todos modos? Me encontré con tu amigo Kakoin y él dijo que estás tomando un descanso. Sí, eso es una buena manera de ponerlo. Jotaro se queda rígido en su punto y se queda en silencio de nuevo. Esto es un infierno de sala de descanso. Miro alrededor del área. Aparte de estar cerca de los cubos de la basura, hay basura esparcida y culetas de cigarrillo, sin mencionar el graffiti alrededor de la pared en el que él se está inclinando. Pero es silencioso y realmente fuera del camino. No mucha gente viene a través de aquí, supongo. Perfecto para el señor cola oscuro y guapo. ¿Dije guapo? Jotaro se da de cuenta de mi remarca y se agita los hombros. No tienes clases. ¿Tú eres quién para hablar? Escucha, he estado buscándote para darte a Jouta. Es tu semana para encargarte de él, ¿recuerdas? Jotaro finalmente mira de regreso hacia mí y entonces hacia el saco. Él limpia la basura alrededor de él y da palmadas al suelo. Sí, solo déjalo aquí. Agradecido, si Jouta estaba viviendo respirando... Si Jouta fuera un mini ser humano respirando y viviente, ni siquiera se entretendría el pensamiento de confiarlo en Jotaro. Pero hago como él dice y coloco el saco a su lado. Es casi hora para que Jouta consiga algo de tiempo de vinculación contigo. Jotaro suelta una bocanada y deja soltar una ligera sonrisa. Él empuja su sombrero hacia adelante sobre sus ojos, como si fuera para ocultarlo, y deja que me vaya. Cierto. Tú deberías irte, el almuerzo casi ha terminado. Vale, supongo que te veré por los alrededores. Me doy la vuelta para irme y darle una ligera despedida a la vez que me dirijo de regreso. A la vez que me dirijo de regreso hacia el edificio principal, la campana suena para significar el final del almuerzo. Elevo el paso para dirigirme de regreso a clase. Mi mente está pensando en Jotaro. Realmente no sé mucho sobre él, ¿no es así? A pesar de todo, no tengo mucho entendimiento de quién es él.
Por una vez, él es duro de leer, por otra parte, él parece realmente en guardia. Por supuesto, eso puede cambiar cuanto más tiempo pase con él, pero ¿realmente tendré la oportunidad? ¿Él me dará esa oportunidad? Puedo sentir el peso de los pensamientos que él inspira colgados sobre mis hombros. Y siguen siguiéndome todo el camino hacia el edificio escolar. ¡Ah! Parece que tengo un buen momento para pensar cosas, ¿eh? A la vez que me dirijo hacia la escuela, veo una figura voluptuosa familiar sobre casi unos 100 pies de alto. ¡Yotaro! Él se pausa y se da la vuelta, dándome una oportunidad para alcanzarle. ¡Buenos días! ¿Dónde está Yota? Yotaro se refiere hacia su mochila de la escuela y ambos empezamos caminando juntos. Os salvo. ¿En serio? ¿Eso es como llevas a un bebé? No puedo estar demasiado molesta aún así. Es más seguro en su mochila que si él estuviera llevándolo. ¿Cómo fue el deber de cuidarlo, por cierto? Jolin preguntó sobre ello. Yotaro solo agita los hombros. Solo lo dejé en el suelo en alguna parte toda la semana. De hecho, pensaba que lo perdí esta mañana. ¡Wow! La apatía en su voz se sintió más que genuina. Él realmente no podía importarle una mierda sobre este proyecto, ¿ah? ¿Eh? Ok. What the hell can I say? Siempre solo no te importa, honestamente igual. Honestamente, lo mismo. No puedo evitarlo excepto reír, sin embargo. Parte de mí se pregunta si él se arrepiente de regresar a la escuela. Honestamente, lo mismo. Probablemente es para lo mejor aún así. Encargarse de un saco es demasiado, probablemente no terminaría bien. Continuamos caminando en silencio, con un sentido placentero de confort y calma ajustándose en mis hombros. Seguro, Yotaro es intimidante en más maneras que una, pero creo que es seguro decir que él y yo estamos bien el uno con el otro. Quizá amigos es sobreestimado, pero estamos, ciertamente no somos enemigos. Quiero decir, nah. El día continuó como siempre y más tarde la campana sonó para hacernos saber que el almuerzo había terminado. Y es ahora que la última clase del día y solo quiere decir una cosa. Este proyecto del bebé ha llegado a su final. ¡Ok! ¡Llegó el momento! Dejé a Yota con Yotaro por el día y mientras me dirijo de regreso hacia la clase, mantengo un ojo sobre él. No fue hasta que giré la esquina que le vi. Él parecía darse cuenta de mí también y nos dirigimos hacia el camino el uno con el otro. Puedo ver a Yota en sus brazos y... ¿Estoy sonriendo? Presiono mis labios juntos para ocultarlo y cuando estamos lo suficientemente cerca comienzo a hablar y lanzar mi mano para saludar. ¡Ey! ¿Cómo fue el crío? Pero mientras traté de empezar alguna conversación amigable, echo en falta cómo Yotaro comenzó a darme a Yota. Durante mi medio balanceo de mano, noqué el saco fuera de su agarre y lo dejé caer al suelo. ¡Ah! ¡Oh, no! Las entrañas se derraman como lo hizo el primer día. Dejo soltar un temblor de pánico y dejo caer a mis rodillas. ¡Le he matado! ¡He matado al nuestro bebé! ¡Hemos fracasado! ¡Hemos fracasado como padres, como estudiantes, como seres humanos responsables! Ignoro a las otras personas alrededor de mí a la vez que trato desesperadamente de colocar todo de regreso en el saco, recogiendo fragmentos de suciedad y cabellos por el camino. Delante de mí, Yotaro solo permanece ahí y observa. Él empieza a hacer un movimiento para caminar alrededor de mí, pero miro hacia él. Lo siento. Estoy bastante segura de que nos van a dar un suspenso. Él solo agita los hombros. Supongo que esto nos hace caballos y hombres de Humpty Dumpty. No sé si es por agilizar las cosas, pero...
I'm sorry, menudo fracaso. ¿Por qué tengo que ser patosa hasta en la mismísima realidad? Hasta que no podemos ponerle de regreso juntos. Su broma me atrapa bajo en guardia y dejo soltar una risa. Hasta que no podemos ponerle juntos de nuevo. Al menos esa estuvo buena. No puedo evitarlo excepto sonreír a la vez que termino limpiando lo mejor que puedo. Pero eso no es como va. Yotaro mira hacia mí como si está preguntando por respuestas. Me regreso hacia arriba con todo el polvo sobre mi uniforme. Es los hombres y caballos del rey. Todos los caballos del rey y todos los hombres del rey no pudieron poner a Humpty Dumpty juntos de nuevo. Él parece preguntarse esto a la vez que caminamos hacia la clase juntos. Ofrezco una sonrisa, sintiendo como si quizá las cosas estarán bien después de todo. De cualquier manera, fracasamos o pasamos, siguió siendo divertido. Al menos, ¿no? La señorita Irina no desperdició tiempo dándonos las notas a la vez que pasamos. Ella nos presentó para colocarnos a nuestros compañeros y solo tomó una ojeada del estado de nuestro saco antes de soltar nuestra puntuación a la vez que ella viajó a través de la clase. Como esperaba, Yotaro y yo suspendimos. Incluso como a la vez que Yota estaba sentado en mi pupitre, el flujo seguía derramándose. Miro hacia Yotaro. Él está inclinándose hacia atrás en su silla, con la cabeza titubeada hacia el techo, con su sombrero sobre sus ojos. ¿Él está tomando una siesta? ¿Crédito extra? ¿Qué quiero decir? Decido dejarle estar y elevo mi mano. Señorita Irina, ¿conseguimos la oportunidad para un crédito extra? Tal vez no debería haber hecho eso. ¡Sorry! Esto es lo que es, ¿ah? Digo, agito los hombros y suspiro a la vez que me relajo en mi asiento. Esto es lo que es. Quizás estoy hablando más hacia mí misma, viendo cómo Yotaro no responde a ninguna clase de cualquier manera. Pero si él me escuchó, al menos él tiene una idea de cómo me estoy sintiendo con todo esto. El tipo puede hacer lo que él quiere, pero me quedo encajada en mi atención hacia la señorita Irina a la vez que ella continúa con la siguiente lección. Bueno, aquí más tarde, Yotaro ha estado viniendo a clase más a menudo. Pero él hace que me dé cuenta de su abstinencia incluso más profundamente. Hoy fue uno de aquellos días. Por alguna razón, ver su asiento vacío en la parte trasera de la clase me pone en un extraño humor melancólico. El señor Jonathan entra y la charla en la clase se ahoga. Él toma se encarga de la atención y no puedo evitarlo excepto darme cuenta de que él está de buen humor. Bueno, quizá no es la mejor manera de ponerlo desde que bueno parece ser su estado de humor permanente. Él parece emocionado por algo. El señor Jonathan se da deprisa a través del anunciamiento de la mañana antes de tomar una profunda respiración y llegar hacia la clase. Por último, pero no menos para discutir es... Él se pausa dramáticamente. El viaje de campo de la clase. Los estudiantes erupcionan en emoción y el señor Jonathan espera unos cuantos segundos antes de hablar de nuevo. Este año estaremos yendo a la playa. ¡La playa! ¡Eso es! Más emocionadas. Mi primer pensamiento es sobre Yotaro. ¿A él le gusta la playa? Alguien tan teado como él probablemente odia la atmósfera ruidosa, brillante, llena de gente. Incluso aún así hago nota para contarle sobre el viaje. ¿Quién sabe? Quizá él me sorprenderá. A la vez que Jonathan continúa con lo específico del viaje, me encuentro reproduciendo cómo traeré el tema a Yotaro. Si juego mis cartas bien, podría ser capaz de convencerle. ¡Ok! ¡Tengo una nueva misión entonces! ¡La playa!